Sazir se ha ocupado todo el año pasado en dar forma a una figura de cambio de tendencia. El valor construía un doble suelo en las inmediaciones de los 1,25 euros y acababa de confirmar su rotura al alza con la superación de la resistencia de los 1,95 euros. Tras la formación de un throwback a estos niveles, en los meses de octubre y noviembre hemos visto cómo en diciembre se disparaba un 20%. El valor comenzaba 2017 con importantes ganancias, superando los máximos de 2016. Para las próximas jornadas lo más normal es que veamos una continuación de las subidas que se podrían extender hasta el nivel de los 2,60 euros, objetivo de subida de doble suelo. A largo plazo podríamos estar a punto de confirmar un cambio de tendencia para lo que tendría que situarse su cotización por encima de los 2,56 euros, precios un 9% por encima de los actuales. Su aspecto técnico del corto plazo seguirá siendo fuertemente alcista siempre y cuando se mantenga cotizando por encima de los 2,17 euros, mínimos de la última corrección que coincide con los mínimos del último día de 2016.